vida de santos. Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 16 de marzo, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Heriberto de Colonia, hombre de Estado y de Iglesia, que conoció el bienestar de la alta sociedad de su tiempo y lo abandonó para consagrarse a Dios en la austeridad de un monasterio. Heriberto significa el brillo del ejército. Nació en Alemania hacia el año 970 en el seno de una familia noble. Su formación fue confiada a la escuela catedralicia de Worth, pues debía ser un hombre de Estado. Pero Heriberto descubrió las excelencias del servicio divino. Dirigió sus pasos hacia el monasterio. Allí esperaba santificarse el resto de su vida. Se ordenó de sacerdote y luego fue consagrado obispo de Colonia en el año 999. Su tarea principal y diaria era la atención pastoral de su diócesis. Se distinguió por su vida de estudio a la Sagrada Escritura, la oración, el celo pastoral y la especial atención a los pobres. También su aprecio por la vida monástica. Por su ejemplo de vida se le consideró santo, fama que lo acompañó hasta la muerte. En el año 1021 termina su vida en este mundo. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de San Heriberto de Colonia, quien puso toda su capacidad intelectual y espiritual al servicio de los demás, que muchos de nosotros pongamos nuestros conocimientos y actitudes al servicio del Señor. Y no olvides que tú también te has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos.